por supuesto. Exigimos desde por los cristianos el compromiso real y por escrito de todos los partidos para que recupere las tres partidas. Al pared. Eres una rata asquerosa. Una rata tatuada. Mira la rata tatuada. Ahí está la rata tatuada. Ah, por los caídos en blanco. Es por todos los caídos. Encima viene el... esto aquí a provocar. Pues no lo sé, pero ha venido aquí. Haz en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Cristo! Y por tanto, el primer hecho que realiza este gobierno de PSOE, Compromís y Podemos al frente del Ayuntamiento de Castellón en el 2023 sea la retirada de la cruz, con la que está cayendo en este país, con la que está cayendo en esta provincia, con la que está cayendo en esta ciudad. Y consenso, nos piden decisiones valientes para ayudarles a llenar la nevera, pagar sus facturas, a llegar a fin de mes. Yo creo que soy una de las españolas a las que en febrero que me revisen la hipoteca me va a subir cerca de 300 euros la hipoteca. Yo creo que eso es lo que preocupa en la calle. No derribar una cruz que no le molesta a nadie y que no hace daño a nadie.